Hello, good evening. Good evening. Hello, hello. Welcome to Advanced 5. Hello, is this Advanced 5? Hello. Hi. Hi. This is Advanced 5, right? Advanced 5? No? No. Yes. Okay, no, it's not advanced five. We're on basic five. No, it's a Okay, let's wait just a few minutes, okay? For your classmates. You can have a conversation if you want. Say hello to Marta, hello to Edwin, Úrsula, Reina, Irma. Let's break the ice. Oh. We're starting today. Okay, creo que ya podemos comenzar, ¿verdad? ¿Será? It's 8:03 p.m. What is break the ice? What's breaking the ice? I think it's to start to talking with the other people and being more funny and bring our ideas with other people. Hey, you got it. Good job, Ursula. Yes. That's to break the ice, to say hello. What's your name? How are you? And just to break the ice. That's basically it. Okay. Let me see. I'm supposed to have, whoa, 20 students in this class. So far, we are 8. 9. Okay. We are about to start class. Let's join us. Okay. Bien, en un minuto les voy a pedir que enciendan su cámara para que podamos comenzar por lo primero que es el listado de asistencia. Bien, todos con la cámara encendida, porfa. Son las 8 y 5, vamos a ser un poco puntuales, lo más puntuales posible, porque esta primera sesión tiene bastantes actividades que debemos de desarrollar.
Gracias, gracias. Bendito entre las mujeres, Edwin Esaú. Hello. Hello, turn on your camera, please. Sorry, is driving to home. I'm driving. You're driving home? Yes, un moment, please. Okay. Just be careful. Bien, el sentido de encender la cámara es ante todo cuando hacemos el chequeo de la asistencia porque son requerimientos de INSAFORP. Ya les voy a explicar un poquito de eso rapidín, pero sí es muy importante, ¿no? So, voy a hacer el listado de asistencia con lo que estamos. Siempre lo hago como 5 minutos después de iniciar la sesión, después de las 8, ¿ok? Ya saben, present o presente, como gusten, ¿ok? Oscar Humberto Argueta, Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez, okay. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present, teacher. Gracias. Si me pueden encender la cámara solo un segundo para que veamos que usted es quien está recibiendo la clase. Gracias. Muchas gracias. Henry Giovanni Rivas Rivera. María Epifania Castro. Present. Excelente. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Gil Ivonne Mengíbar de Castellanos. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Sí, Catherine Reyes. Se está conectando el audio, ok. Erling Melquisedec Castro Cortés. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Jennifer, ahí está, ok. Excellent. Edwin Saúl Galdames Calderón. Present. Ok, gracias Edwin. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good, welcome. Bien chicos, bienvenidos a su primera clase de básico 5, no es avanzado 5, los estaba molestando, ok. Pues, mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares, pero acá en inglés corporativo me llaman Linares. El jefe me bautizó de esa manera hace muchos años y es como su expectativa que cuando un alumno le pregunta, cuando él le pregunta a un alumno quién es su teacher, who's your teacher, él espera que todos digan, ah, teacher Linares. Así de que, por si le llegan a preguntar eso, porque antes había otro profesor que era Rafael también y pues daba lugar a equivocaciones, ¿no? So, rápidamente vamos a hacer la introducción de este módulo. A mí no me gusta esto porque siento que es un poco egoísta, pero pues vamos a seguir el protocolo, ¿no? Bueno, vamos a básico 5. Si aún tienen dudas, ¿dónde van? Pues vamos a un 30, 40%, diría yo, del programa. El programa tiene 18 módulos. Este y el próximo módulo son los últimos que duran 4 semanas, por si alguien tenía esa duda, ¿no? Esa inquietud. Las clases van a ser de lunes a viernes, de 8 a 12 de la medianoche. Vamos a estar acá juntos. Nah, de 8 a 10 de la noche. 8 a 10 de la noche, ¿ok? Son 2 horas y tienen que ser 2 horas. Hay una
diferencia entre lo que ustedes ven ahí en esa imagen y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es que es ventajoso para INSAFOR, ventajoso para nosotros como inglés corporativo, poder llevar el control de la asistencia al segundo exacto. O sea, usted se conecta a las 8, ahí empieza el reloj a contar y ya queda el backlog, el registro de cuánto tiempo usted estuvo en la clase. Esa es una gran ventaja. Desventajas, no los puedo poner a bailar, a hacer dinámicas para que aprendan más rápido, pero podemos hacer algo muy similar. Y ya les explicaré rápidamente cuál es nuestra metodología de enseñanza, porque es importante, ¿no?, que nos acoplemos. Ahí, bien, recordarles que esto es inglés para el trabajo. So, muchos de los temas que vamos a tocar, el 90%, porque yo suelo salirme un poco del libro, no me gusta ser totalmente cuadrado en ese, en esa ¿cómo le llamo? En este, en cuanto a la metodología, el approach que ocupo, porque me interesa mucho que de verdad aprendan, ¿sí? Entonces, les voy a dar herramientas, ya vamos a hablar de eso. Ese gordo que está ahí soy yo, mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares, como les decía. Brevemente acerca de mí, pues casi que tengo la licenciatura en Relaciones Internacionales, en realidad me faltó un año para terminarla. Ahí está eso en stand-by. Sí, me certifiqué con este curso en el 2014, 2000, sí, 2014, en octubre, y pues desde entonces me he dedicado no solo a este curso, no he dejado de dar clases desde entonces. He estado certificado como profesor de avanzado, de intermedio y básico. La última certificación que tomé fue con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, fue un programa de certificación de formadores. Esto para formar profesores. Tengo un diplomado en TICS para la enseñanza online, que fue parte de ese grupo también, como dar clases en línea. Hay ciertas herramientas que no podemos ocupar acá, pero veremos la medida de lo posible de hacer lo mejor, ¿no?, que podamos con las herramientas virtuales. Y como decía, ¿no?, esa última certificación que aparece ahí es el Programa Internacional de Inglés para el Trabajo. Veamos, la experiencia laboral, eso está un poco desfasado. En realidad, aún trabajo en un call center. Empecé en el 2005. Señor, ya van bastantes años. No sé, hagan la mate, creo que son 18 años ya. Trabajo de 5 a.m. a 12 y media, de acá, desde la casa. Y pues no tomo llamadas, sino que es algo diferente. Es algo que se llama back office. Y es estar resolviendo problemas con documentos legales y un montón de cosas. Estuve como gerente de una sucursal de una academia de inglés muy prestigiosa acá en El Salvador. Y esa fue una gran experiencia que me enseñó no solo a leer libros, sino también a desarrollar profesores, a desarrollar dinámicas de aprendizaje y etcétera. Bueno, una parte que me gusta mencionar es, y que es una ventaja para los alumnos, le suelo llamar yo, es que yo empecé con INSAFOR, digámoslo, graduándome de un técnico en Administración de Empresas Industriales, que es un programa gratuito que tiene INSAFOR. Si tú trabajas, bueno, ellos te meten a trabajar de una sola vez. O sea, como joven, eso me encantó, estuve 2 años. Los primeros 6 meses sin empleo, pero ellos me fueron formando. Solo iba 2 días a clase el primer año, el segundo año ya iba un día al año. Y pues al mismo tiempo te ubican en una empresa donde tú vas aplicando los conocimientos que vas aprendiendo. Es bien bonito. Entonces entras a la empresa dentro de un área ya administrativa y te vas moviendo en la cadena de mando hasta llegar a la gerencia, solo como auxiliar, digámoslo. El punto es que tú tienes que aprender desde lo básico hasta llegar a ser gerente general, fungir como tal, y aprender los procesos que se llevan a cabo desde la fundación de una empresa hasta el último paso contable que se lleva a cabo. Porque es una ventaja esto para los alumnos dentro de este programa,
porque todos los temas que están dentro de los manuales, incluido contabilidad, que viene en el siguiente módulo, pues ya los vi. No me gusta la contabilidad, les cuento, pero sí me gusta la materia financiera. Y pues para darles una idea, porque es algo ventajoso saber un poco de esos temas financieros, administrativos, de producción y todo, pues porque te ayuda al saber inglés, poderlos aplicar en dinámicas grupales con los alumnos. Ya no de una manera que lo haría cualquier profesor que no haya estudiado algo relacionado a esto, no sé si me explico, sino que ya no lo leería nada más, sino que busco la manera de que ustedes se involucren en la clase, porque al final nuestra clase será eso. Yo hablo un 20% o un 10% y ustedes hablan un 80 o un 90%. Ese es el punto. Mi único trabajo acá va a ser identificar áreas de oportunidad cuando ustedes hablen y ayudarles a superarlas. No van a estar solos, eso se los dejo claro. No es que yo me voy a poner solo a criticar y a criticar, no. No se van a sentir acosados. Hay maneras de hacer esto sin que los alumnos se traumaticen, porque suele ocurrir, sino que ustedes tengan la capacidad de expresarse libremente y se diviertan. Esto es para que ustedes se diviertan estas 2 horas y que sientan el ánimo de venir a cada clase, cada día estar acá presente, saber que tienen esa clase, que les importe más incluso que su trabajo actual. Así, que lleguemos a ese punto. Entonces, ir avanzando, ir avanzando, perdón. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de este programa? Al conectarse, tener el nombre completo, al conectarse a la plataforma. Esto de nuevo por cuestiones de auditoría de INSAFORP, puede que en algún momento se ha dado el caso, e INSAFORP se conecte a la clase y primera cosa que van a observar es que todo el nombre completo de ustedes esté. Número 2, que la cámara esté encendida, esa es otra cosa que auditan. Durante toda la sesión, si el auditor se conecta durante toda la sesión, usualmente se conecta un par de minutos, unos 30 minutos máximo. ¿Por qué la cámara encendida? Porque necesitan ver que la persona que se registró con su copia de DUI ante INSAFORP sea la persona que está recibiendo la clase. Ahí salvo que usted tenga un gemelo, ¿verdad? O gemela, y pues, ¿cómo lo vamos a identificar? Pero bueno, bueno, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Va pasando el pan, señores. Yo no quiero escuchar ese pito, por favor. Tampoco quiero escucharlos viendo Betty la Fea allá al fondo, ¿verdad? O sea, por favor, tengamos algo de... O por lo menos que sea una serie en inglés, ¿verdad? Lo que se oiga al fondo. ¡Ah, qué chivo! Está poniendo atención también en la clase y está escuchando inglés. ¡Ah, muy bien! No, mentiras. Pongan atención en la clase. Eso es para ustedes. Participación activa, de eso no se preocupen, yo me encargo de presionarlos. Ya vamos a hablar de eso, rapín. Bien, la asistencia tiene que ser el 100% de las clases, no hay permisos. No es solamente estar presente cuando se pasa el listado, sino también cumplir con la clase completa, como les decía, cada minuto, cada segundo que haya registrado. La asistencia se toma hoy por hoy 2 veces, no es 3, perdón. Ya voy a corregir esta presentación. A las 8 p.m., 8 y 5, y antes de cerrar la clase, 5 minutos, 2 minutos antes de cerrar la clase, yo voy a ir pasando la asistencia y se tomará como válida al escuchar presente, present, y tener la cámara encendida. Miren, todos los días los videos se suben. Yo subo, nomás termino la clase, se cierra Zoom y se queda cargando el video. Lo suben unos 30 minutos. No, menos, son los 10 minutos se tarda en esta máquina. Y luego lo subo a YouTube, al canal de la academia. Se tarda otros 15 minutos. ¿Con qué intención? Mañana vendrá alguien de administración, revisará que este video haya sido su YouTube y se va a ir a la plataforma de aprendizaje, a la cual, por cierto, espero que todos ya tengan acceso a la página de inglés corporativo, ya tengan su acceso y hayan descargado el manual de básico 5 que está ahí en su plataforma, porque lo vamos a ocupar. Entonces, una vez subido ese video, ahí queda el registro. ¿Y qué sigue? La administración envía un correo a INSAFORP informándoles de que ya está la primera sesión. Mañana le informarán a INSAFORP. Vendrá el auditor encargado de nuestra clase y lo primero que va a hacer es revisar
a las 8, entre las 8 y las 8 y cuarto, que se haya tomado la asistencia. Y entre las 8 y 45, perdón, 9 y 45 y 10, que se haya tomado la asistencia de nuevo. Entonces, ojo, ¿con qué intención? Pues su trabajo principal de este auditor es asegurarse de que quien está en la cámara sea la persona que está en la foto del listado que él tiene allá en INSAFOR registrado. ¿Estamos claros con eso? Quiero que me digan sí o no. Yes. Yes. Oh, yes. Yes. Okay, perfect. Very good. Okay, sesiones 1-1. Yo voy a ir llamando, gracias a Dios somos 20 en este grupo, entonces si Dios permite que todos estemos acá, continuo constantemente, pues cada uno tendrá una oportunidad nada más de estar conmigo 10 minutos. No. Sí, va a ser divertido. A mí me gusta presionar a los alumnos. Bueno, a los alumnos que quieren aprender, a los que están desesperados ya, hartos de no poder hablar inglés. Entonces, ánimo, ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Son 10 minutos al final de la clase, yo les diré durante la sesión, ¿no? Por ejemplo, este día, desde ya tenemos a Óscar Humberto Argueta, no sé si ya se conectó. Y así, si no está Óscar, entonces yo pasaría el siguiente en el listado, que sería Elizabeth del Carmen. ¿Verdad? Solo para que Elizabeth esté al tanto de que se le toca quedarse 10 minutos. 10 minutos no es nada, señores. Se pasan volando, pero los ocupamos al máximo. Okay. Eso es al final de cada clase. No hay permisos disponibles. Eso hace referencia al hecho de que no me puede estar usted escribiendo ni intentando darme $20 por faltar al día siguiente. Se los voy a agarrar, pero no le voy a dar permiso de que falte. Está fregada la situación. Pero igual, no puedo darle permiso. Eso no es así. Yo no tengo autoridad, ni tampoco la academia. Porque no se puede. No se puede. Piensa en esto. Hay gente afuera que no tiene esta oportunidad de estar en estas clases. Hay gente allá en la loma donde no llega el bus, donde no hay servicios básicos, que desearía, sueña con poder estar en estas clases gratuitas, sin pagar, en teoría, ¿verdad? Es importante. Su paga, véalo así, es estar acá presente. ¿Ok? So, ánimo, ánimo, desde ya. Bien, es necesario estar, obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. El tercer punto de evaluación para que usted se gradúe de este módulo es haber completado la plataforma de ejercicios de inglés corporativo. Desde ya se pueden meter a la plataforma, empezar con los ejercicios. Sé que muchos de ustedes ya tienen bastante noción de los temas gramaticales que vamos a ver y lo pueden ir completando en la plataforma. Las tareas se encuentran ahí, justo después de cada clase, desde ya pueden accesar. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR, como les decía, semanalmente. Y también su servidor tiene que subir las notas, por ejemplo, hoy tocaría viernes, ¿verdad? Está revisando eso. La fecha límite para terminar el examen final es el jueves 17 de agosto antes de la medianoche, es decir, nuestro último día de clases, pues Dios mediante será el 17 de agosto, ahí en medio van las fiestas agostinas, que no tendremos clases, si cayó, ¿qué fecha cayó? Ni siquiera he visto eso, perdón. Sábado, no va a haber puente, cayó 6 domingo, señores, ¿verdad? Sí, domingo 6, ok. Entonces ese sería nuestro último día de clases, el jueves 17 de agosto. El manual, como les decía, lo pueden descargar desde la plataforma. Creo que a este punto ustedes ya conocen las funciones de Zoom, de silencio, cómo usar la cámara. El chat de Zoom lo vamos a ocupar durante cada clase. Los breakout rooms tienen una opción también que dice Ask for Help. Y así hay otras actualizaciones que están bien bonitas dentro de la plataforma de Zoom, que son muy interactivas, como compartir una pantalla en blanco, una pizarra, y es una pizarra colaborativa donde todos pueden escribir. No sé si ya la han ocupado. Más o menos. Ok. Bien. Esa era la introducción formal. Vamos a ver, rapidín. Quiero que me pongan un emoji en su pantalla, si usted
es primera vez que está en estos cursos de inglés con inglés corporativo. Si es la primera vez, póngame un emoji en su Zoom pantalla, como sea. Ok, Reina es primer curso que toma con nosotros. Catherine también. También Jennifer. Ok. 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 Very good. So, Irma, what's your favorite color? Escucha, teacher, está súper cortado porque aquí está lloviendo en mi casa. Ok, una clave, si su internet está inestable, apague la cámara. Esto va para todos, ¿eh? Está muy inestable el internet o hay mucha interferencia por tormenta o lo que sea. Apague la cámara y probemos el audio. Irma, what's your favorite color? Turn off your camera. Camera, sorry. My color favorite is red. Red, okay. My favorite color is red. Sonia Esmeralda, your lips are red. So, tell us about yourself, Sonia. Introduce yourself. Just briefly, tell us your name, who you are. Repeat, please. No, an example. My name is Rafael Linares. I'm 28 years old. No, I'm 41 years old. I'm 41 years old. I'm married. I have three children. I have two boys and a girl. I'm an English teacher. Sonia? Hello. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Sonia Esmeralda. I like, me gusta que me digan Esme. I live in San Juan Opico. My yard is dirty. My favorite color is blue. Creo que solo eso. Good, good. Nice try. Okay. Look at your chat. Si quiero decir, me gusta que me digan Esme, I like people to call me Esme. Repeat. I like people to call me Esme. I like people to call Esme. To call me? To call me. Esme. Esme. I'm 30 years old. 30 years old. Repeat with me. Years. 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 Better. Years. Muy bien. ¿Sí? Bien. En lo que voy uno por uno. Chalos. Voy a ir haciéndoles una idea de cómo doy las clases de básico. Yo, de hecho, no debería demostrar mi cara, sino que toda la clase, solo esta trompa fea. ¿Ok? Porque es importante. Porque, perdón, sí, horrible, ¿no? Pero bueno, la técnica del silabeado es algo que los profesores suelen menospreciar muchas veces. Y yo siempre les digo, no, muestren en la boca a sus alumnos, ¿no? Porque al final, ¿qué estás haciendo? No estás dando clases de modelaje, de títeres. Sí, no, no estamos con niños, somos adultos. Entonces, deja que te vean la articulación. Tú estás acá para imitar mi boca, mi articulación, no mis movimientos de cejas o lo que sea, ¿no? Sino que tenés que repetir exactamente como yo lo hago. El error común y el problema es que muchas veces cuando estás aprendiendo un nuevo idioma es como no vas a repetir el sonido exacto, ¿sí? Esto lo tengo comprobadísimo. Entonces, tenés que articular igual, ¿sí? Ahora, a ver,
nosotros en español, no sé, caldera. O que si digo caldera, no siento muchas veces, más nosotros los salvadoreños, muchas palabras no las pronunciamos como son, ¿verdad? Perdón, vea. Sí, entonces eso, ¿no? Lo vamos a atacar de la manera más rápida, más efectiva, que es que tú veas la articulación e intentes repetir. Sí, como por ejemplo decir eso de I'm 30 years old. 30, 30, a ver, 30, 30. A mí me critican mucho porque soy muy... Me clavo mucho con esas cosas, ¿sí? A mí me es salvadoreño. Me clavo mucho con estas cosas, pero es muy importante abarcar todo. No solo la gramática, sino la pronunciación una sola vez. Y cuando llegues a intermedio avanzado, no vas a tener que estar siendo corregido en estas cosas. So, let's go. Thank you, Sonia. Who is next? Who's next? Choose someone. What's your favorite color? Sonia, what is your favorite color? My favorite color is blue. Blue, Katherine. Tú también tienes problemas de conectividad, Katherine. So, apagamos la cámara para que te podamos escuchar. A ver. And turn on your microphone, please. By the way, Sonia, where are you? ¿Dónde está Sonia? In my house. Yes, in San Salvador. In my house. Yeah, es que I live in San Juan Pico. Oh, o sea, okay. No sé si preguntaba si estaba en mi trabajo o en casa. Ajá, entonces, yeah, I know. En San Juan Pico. Sí, ese es el problema con el inglés, no es muy específico. Okay. Katherine, tell us about you. Dinos acerca de ti. Hi. ¿Me escuchan? ¿Hoy sí? Perfect. Sí, okay. Okay. Hi, teacher, classmate. My name is Katherine Reyes. I'm 29 years old. Nowadays, I work at the juice store. And I have... Sorry, I hope to acquire more knowledge about this course. Only. Okay, good. Oh my God, that's it. Okay. Good job. Good job, Catherine. So you say nowadays. 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 Y eso ya es. Ya es el extremo, ¿no? A ver, el silabiado, pero en slow motion, okay, en cámara lenta. Nowadays, nowadays, nowadays. Nowadays. Mejor, better, very good. Nowadays, nowadays. Nowadays, I work at a... Sorry? Okay, again. Nowadays, I had to difficult to connect. Your connection. Turn off the camera. Apague la cámara, Catherine. Let's see. A ver si eso mejoró. Nowadays, I work at a shoe store.
Catherine. Ok, bien. Esa es otra ventaja de tener la sesión grabada. Usted puede regresar a la sesión mañana, aunque sea en estos lapsos donde yo estoy repitiendo ciertas frases. Si usted quiere aprender, si quiere aprender más rápido, vuelva a la sesión, revise la sesión, vea cuando yo acerco la boca a la cámara y articulo para que usted pueda ver, repetir, escribir lo que estoy repitiendo, practicar, practicar. Esa es la clave del inglés. Solo voy a decir nada más para que quede grabado, ¿ok? Decimos, nowadays I work at a shoe store. Nowadays I work at a shoe store. Nowadays I work at a shoe store. Ara. ¿Por qué digo ara y no at a shoe store? Cada vez que tenés una T o una D entre dos vocales, va a sonar a R, una T o una D entre dos vocales, es una R, R, ¿ok? I work at a shoe store. Número dos, cuando tengo una palabra que termina en S y otra que comienza en S, ahí me equivoqué, era shoes store, ¿ok? No digas shoes store, no hay una E antes de esa S, entonces te comes las dos S de un solo, shoes store. Shoe store, shoe store. ¿Ok? Eso lo vamos a corregir ahorita. No quiero que nadie me vuelva a repetir. Only that. En lugar de only that, this is, that's it. That's it. That's it. And that's it. That's it, teacher. That's it. Podría decir that's all, too. That's all. That's about it. That's it. That's it. Para decir solamente. Solo eso. That's it. Good. Good job. Okay. Catherine, who is next? ¿Quién va ahora, Catherine? Vamos a avanzar un poco más rápido. We lost her. Okay, vamos con Edwin. Edwin Esaú, tell me about yourself. Hi, good evening, classmate, teacher. Nice to meet you. I live Santa Ana City, and I work Almacenes Tropigas. I like a color green. And is washing serious. Okay. Are you a father? Yes. Okay. Two sons. I have two sons. Boys. Okay. Two sons. Okay. Good. That's it. That's it. You got it. Ahora decís et. That's it. Edwin. That's it. Better. Más rápido. That's it. Okay. That's hey, it. I live in Santa Ana City. Really? I'm from Santa Ana too. Yes. But I am from Santa Ana too. I'm Santaneco. And but I live in Mexicanos in San Salvador. Okay. I like the green color. Okay. And watching series. I like the green color and watching series. Okay. I have two sons. Okay. I'm a father of two sons. Okay, Jennifer, please. Hi, good evening. My name is Jennifer, but I like people to call me Jenny, just Jenny. I have one little boy. His name is Andre. He is 2 years old. I am
25 years old. I work in Electronica Japonesa as sales manager, and that's it. Hey, good job. Electronica Japonesa. Is that in downtown San Salvador? Yes, in San Salvador City. Next to Coplaza. Close, close to Coplaza. In front of Parque Libertad. I know. Okay. I work at Electronica Japonesa as a sales manager. Hold on. Well, that's the name in Spanish, Electronica Japonesa. It should be in Japanese electronics. But anyways. Okay. Like that. Little. Perfect. Okay. I work at Electronica Japonesa as a sales manager. As a sales manager. I work at Electronica Japonesa as a sales manager. Perfect. Hey, good job, Jennifer. Good job. Okay. Bien, quiero una persona más que diga, yo puedo hacer esto mejor que todos. Me puedo presentar ya, yo ya me puedo presentar súper bien porque lo he practicado mucho. Come on, guys. Si alguien hace eso, le voy a dar unos regalitos ahorita. Vamos, alguien más que se presente. Lo dejo al libre albedrío ahorita. Que tenga la voluntad de intentar esto, intentar lo mejor que pueda. Vamos. Mi teacher. Perfect, go ahead. Okay, good evening, teacher. My name is Maria Epifania Castro. I work in Santa Tecla. I live in Ilopango. I have two children, one boy and one girl. That's it. Good, very good. Bien, vamos a hacer un par de detalles ahorita. La manera, el approach, la técnica de enseñanza de este curso se llama TBL, Task Based Learning. Yo les asigno una tarea. Ustedes en base a esa tarea deben de desarrollar el lenguaje que se espera. Porque inglés ya saben. Mientras que hago esto, ¿cómo se dice emparedado en inglés? Sandwich. Of course. ¿Cómo se dice cochera en inglés? Garage. Garage. You see? ¿Se dan cuenta? Ya saben inglés. Y así hay muchas palabras que ya se escucharon, ¿ok? Y ya las tienen ahí, ¿no? Bien, ahora, ¿qué falta entonces dentro del aprendizaje? Número uno, la gramática. Grabarse la gramática, tatuarse la gramática de los 12 o 13 tiempos gramaticales básicos, por lo menos, en el cuerpo. No, mentiras. Hay una manera de hacerlo. Y yo se lo voy a decir ahorita, en 2016 la descubrí, hicieron un libro de eso y ahora lo venden en X Academia. Y pues, qué bueno, ¿no? Porque al final está ayudando a mucha gente. Sí funciona. Nosotros en ese lugar solíamos presionar a los alumnos que pagaban más de $70 al mes por estos cursos. No este, sino un curso bien heavy, como dicen los bichos ahora. ¿Cuál era la tarea? Entonces, tenías que memorizar 5 verbos diarios. Memorizártelos. Y si no llegabas con esos verbos memorizados, se te dejaba fuera del salón de clase que vos pagabas. Para que hicieras 25 planas. O sea, repetir 5 veces cada uno de los verbos hasta tener 25 planas de verbos. ¿Funcionaba eso? No. Yo en el 2016 vi un video, ojo, que se llama ¿Es posible lo imposible? Si querés, toma nota. Es posible lo imposible. De Omar Villalobos. Es posible lo imposible. Por medio de ese video llegué a entender que el aprendizaje no es algo que se va a dar a la fuerza. No es algo que
tú te vas a forzar a obtener, o que un profesor, por mucha experiencia que tenga, te va a meter en el cerebro la fuerza. De nuevo, es posible lo imposible, Omar Biólogos. Es un video que dura 19 minutos. No busquen el de una hora y algo. Es una conferencia de TED Talks. No sé si alguien aquí ve TED Talks en YouTube. Pues él habla de esto, de cómo las palabras no tienen que ser altisonantes. Tienen que ser altisonantes para poder llegar al inconsciente de las personas y convencerlas de que pueden hacer algo, ¿sí? O convencer a las personas de que hagan algo por ti. Entonces te invito a que veas esa conferencia antes del viernes y me digas si la viste el viernes, ¿eh? El viernes te voy a preguntar. ¿Vieron la conferencia? Le voy a decir, ah, no, teacher, me va a decir, muy probablemente. Desde ahorita yo ya los estoy midiendo y por eso permití que algunos de ustedes se presentaran para ver cómo andamos, ¿no? Y estamos bien, para un nivel básico 5 hay que mejorar, pero ¿cómo mejoro? Ya les digo. Entonces, ¿qué entendí yo con ese video? Que el aprendizaje tiene que ser algo instructivo, no forzado. En lugar de hacerte memorizar 5 verbos diarios, yo te sugeriría, y esto, ojo, es una sugerencia, no es algo que tú vas a hacer como parte de este curso, porque yo lo digo, no. Es una sugerencia. Yo les voy a enviar esos documentos que voy a presentar ahorita al chat de WhatsApp. Y de nuevo, es una sugerencia para que tú puedas acelerar tu aprendizaje. ¿Cómo lo vas a acelerar? Pues, claves para aprender otro idioma es la repetición continua. Esa es la primera clave. Repetir constantemente. ¿Pero y qué voy a repetir? Pues, lo primero que se te presenta en cualquier tiempo, en cualquier sesión de aprendizaje, no sé cómo llamarle, cualquier tipo de aprendizaje de un idioma, es repetir. De hecho, si tú te vas, por cierto, yo aprendí inglés yo solo desde los 7 años con un diccionario, y eso es una ventaja para ustedes desde muchos aspectos, porque están con alguien que le va a comprender. Así es de que no se preocupen si se equivocan. Si ustedes no se equivocan, yo no tengo trabajo. Ahí está, ya está en esta cosa. Entonces, ¿por qué hay tanto brillo? Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? Esto es una dieta. Una dieta. Hasta ahorita, si tú has intentado memorizarte verbos uno por uno, no se va a poder. A tu cerebro le tenés que dar instrucciones en contexto. Y para empezar, lo primero que quiero que hagas, si ningún profesor te lo ha dicho hasta ahora, es agarrar un ritmo de tarea. Semanalmente, agarrar un ritmo de tarea. A ver, ¿qué tiempos gramaticales se pueden o se acuerdan que hayan visto hasta ahora? No que se los puedan, porque muy probablemente van a decir, ¡ay, Dios, teacher! Ajá, entonces no. ¿Qué tiempo gramatical en teoría han visto hasta ahora? Vamos, todos. Simple present. Simple present. Present. What? ¿En serio? Present perfect, ya lo vieron. I don't know. Okay. Dentro del curso, de este curso, ¿qué tiempos gramaticales deberían de manejar? Present continuous. Present continuous, simple past, okay. Presente simple, pasado simple, presente continuo, vamos tres, ajá. What else? That's it? Going to, futuro? Mm-hmm. Futuro con going to, okay. Okay. Bien, entonces, los tiempos gramaticales que ya viste en estos cursos, o que tú hayas aprendido en otros cursos, o por tu propia cuenta, serás autodidacta como yo, pues qué bien. Ahora, lo que no estoy practicando se arruina. Número uno. Número dos, los seres humanos somos desorganizados al extremo, en un 80%, y eso suena a la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 20% de tus acciones van a dar el 80% de tus reacciones, de tu resultado, ¿no? O viceversa, el 80% de tus acciones va a llevar a que
concretices un 20% de tus resultados. Entonces, te tenés que disciplinar, organizar tu tiempo, poner 5 alarmas si es necesario. Yo lo hago para levantarme, tengo 3 alarmas para levantarme porque me cuesta. A estas alturas aún me cuesta. Ahora la técnica es que dejo el teléfono aquí en la oficina y mi cuarto está del otro lado de una pared. Entonces, si hay una ventana ahí, entonces suena y me ha funcionado a la perfección. Me levanto y en lo que vengo caminando para acá, pues siempre me despierto. Entonces, forzate a hacer lo que te cuesta. Porque la disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Hacer what I have to do when I have to do it, whether I want it or not. Hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Eso es la disciplina. ¿Ok? Entonces, forzate a hacerlo. ¿Cómo haces esta dieta? Agarra 5 verbos y 5 nuevas palabras todos los días. 5 verbos diferentes, 5 verbos, 5 palabras diferentes todos los días. El verbo tiene que ir relacionado a la palabra y viceversa. ¿Cómo lo haces? Este ejemplo de tarea está en presente simple. Entonces, agarra un verbo y ojo, en ese video, Es posible lo imposible de Omar Villalobos, habla de esto. Tu cerebro es mucho más potente de lo que tú crees. Y tu vista periférica siempre está activa. Ahorita estás viéndome a mí, pero ya notaste el background, bueno, la parte de atrás de mí, ¿no? Ahí dicen el corporativo, ya le hice todas las letras pequeñas, está viendo si tengo un grano en la cabeza o me brilla mucho la nariz, yo no sé. Todo eso tu cerebro lo está absorbiendo. Entonces, número 1, compra un cuaderno en blanco solo para tus clases. Número 2, un lapicero de 4 minas de colores. Esas son sugerencias, ¿eh? Son sugerencias, esto no es una exigencia. Si tú quieres avanzar más rápido o alcanzar a los demás, porque siempre hay uno que va más avanzado que los demás, pues hace esto. No te va a costar, esto es sin esfuerzo. Agarras un verbo, le pones el significado en español a este nivel, ¿eh? Con un color llamativo, para que tu cerebro se interese en él. Y este es el punto. Si tú ves ese video vas a entender por qué. Una palabra relacionada al verbo con su significado de igual manera en color llamativo. Y luego empiezo con las 3 formas básicas de toda lengua. Todo idioma tiene 3 formas básicas que son affirmative, negative and question, right? Afirmación, negativa y pregunta. Son 5 en total, pero empezá con esto. Y empezás. Ya viste el presente simple. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Otra vez, sujeto, auxiliar en negativa, verbo, complemento. ¿Ok? Y ahí vas. Pregunta sería el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. El signo de interrogación. Ya hice una. Sigo con la... La siguiente, que suena redundante. Siguiente verbo, siguiente palabra. Ahora cambio el sujeto. ¿Ok? Ocupo el verbo. Ocupo la palabra relacionada. Y lo mismo, ¿no? Y así hasta obtener los 5 verbos con sus 5 palabras. Y voy a tener un total de 15 oraciones. Acostúmbrate a seguir un patrón. Positivo, negativo, pregunta. No hagas todas las positivas, todas las negativas y todas las preguntas de una sola vez. Y ya estuvo, solo eso, teacher. No, repasas. Ocupa el traductor de Google para ir metiendo cada oración y empezás a repetir tú solo, ¿sí? Una vez ya tengas confianza en ti mismo, y aquí está la clave de esto, que fue lo que no di en ese momento, ahí solo captaron la parte esta, pero la clave del éxito de esta tarea en mis clases siempre ha sido la repetición constante, pero el decirles esto a los alumnos. Tu meta tiene que ser agarrar confianza en ti mismo. Porque lo normal es que el 90% de lo que tienes en la cabeza a este punto, a esta edad, es negatividad. Lo más probable es que el 80% de tu vida te han dicho no, no, no haga eso. ¿Sí o no? O no, no vas a poder, hombre, ¿qué estás haciendo?
¿Para qué estás yendo a clases de inglés, po? Perdiendo el tiempo. Entonces, esa negatividad ocúpala en tu favor, ¿sí? Échale más ganas. Ahora, ¿cómo se hace esto entonces? Escúchate. Ahora, después de que agarras confianza, repitiendo esas oraciones, vas a ocupar el teléfono para algo útil al fin. Te grabas repitiendo estas oraciones. La oración la pegas en el traductor de Google y pues tenés que tener los dispositivos si es posible, ¿no? Le das play a tu grabación y a la grabación de, y a la cosa de Google Play, Google Translate. Uno, dos, tres, play. Y ahí empezás a autocriticarte. Así fue como yo aprendí de los 7 años, ahora lo sé. Lo descubrí haciendo una introspección de mí a mis 35 años. Y logré entender que lo único que hice de pequeño fue eso. Escucharme. Si te han dicho que hablarte a ti mismo es de locos, es de locos. Pero ya de gente normal está harto el mundo. Necesitamos más gente loca, que se hable a sí mismo, que se escuche a sí mismo. Entonces, escúchate y autocríticate. Lo primero que te va a surgir va a ser: uy, esa es mi voz. Uy, qué feo, me oigo. Tu voz no suena, por si no lo sabías, como lo captas ahorita. Entonces, los demás perciben un tono de voz diferente. Pues si creías que cantaba bonito en la ducha, no. Ok, entonces te escuchas y te autocriticas. Uy, dije first, first. Y ahí la grabación dice first, first. Teacher, pero mira, hay palabras que yo no sé cómo se dicen, teacher. Por ejemplo, esa que tenía ahí que decía horario, teacher. How do you say horario in English, teacher? Oh, you say schedule, schedule. Bien, no sé el teacher, no sé cómo hago esto. Pues te vas a juglish.com, que ahí se los envío en WhatsApp ahorita. Esa es una aplicación como YouTube. Metes una palabra, no una frase completa, una palabra en inglés. Y te va a salir la pronunciación en miles de videos. Ahí travesealo. Tú puedes irte moviendo por los videos y ver cómo articulan muchas personas en habla de Estados Unidos. Les recomiendo. Es más, tienen que utilizar el acento de US. Y eso le va a decir. No les voy a enseñar inglés británico. It's not British. It's English. English from the United States, ¿ok? De los Estados Unidos. De nuevo, aprendí de los 7 años. Yo solo lo que perfeccionó mi inglés fue trabajar en call centers por, ¿qué dije? 18. 18 años. Sí, 18 años ya. So, eso es, pues, lo básico, ¿no? Vamos a ir viendo muchas cosas y como les digo, soy muy terco. Yo no dejo ir cosas que considero, bueno, mi cerebro considera importante atacar en el momento, no dejarlas pasar. Como eso del la edad se dice siempre con el verbo to be. Tan fácil. Sujeto, el verbo to be y el número. I'm 41. Ya ni siquiera tenés que decir years old. I'm 41. Got it? Got it? Oh, no. Yes. No, we don't say yes. We say got it. Okay. Vamos a comenzar. So, if you hear got it, you say got it. Got it. Got it. Okay. ¿Lo tienes? Lo tengo. Okay. Los peruanos dicen, ¿me cachas? Te cacho. Okay. Good. Got it. Okay. So today we have to work on your workbook. Tenemos que trabajar en su libro, okay? So on your workbook on page 9, we're going to start on page 9. Bien, a este punto el libro aún es algo sencillo porque toca temas bien básicos y da ejemplos como role plays, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, vamos a entrar. Bueno, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cualquier pregunta, eso aprendí también. Los adultos, la diferencia entre un grupo de adultos y un grupo de jovencitos es que los jóvenes son esponjas aún y les gusta la información. O sea, aún están como eager, ansiosos por obtener más información. Pero los adultos nos quedamos callados. No nos gusta ser criticados porque creemos que a este punto ya lo sabemos todo.
o se asume que ya sabemos todo. No queremos dar una talla que no nos queda. Entonces, te invito a eso. Evacúa todas las dudas que tengas y no te quedas con nada. ¿Te quieres aprender rápido? ¿Sí quieres aprender rápido? ¿No? Yes. Solo Edwin, solo Sonia, ok. Con dos alumnos. Ok. Yes. Daisy, Arely. ¿Quién está desesperado por ganar más de $1,000 al mes? Yes. No es broma. Sí. $1,000. ¿Qué tal $2,000 al mes? ¿Se podrá? ¿Se puede? Yes. Sí se puede. Sí se puede. Cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? No tiene vida. No tiene vida. Pero se puede hacer $2,500 al mes. Se puede. Con inglés. Solo por saber hablar inglés y, claro, ciertas cosas, ¿no? Saber un poco más sobre otra cosa como administración o marketing o muchas otras cosas que puedes aprender más fácilmente en español. ¿Sí me explico? So, ánimo, ánimo, ¿eh? Good. ¿Alguna pregunta que tengan a este punto? Ya básico 5. ¿Qué esperan ustedes de eso? Vamos, Edwin. ¿Será que afectará no haber cursado el módulo 4 o no hay problema? Nada. Te quedan aún, déjame ver. ¿Qué serían? Dije 18 módulos, ¿sí? Hace números, te quedan 12, no, no, 14, 14 módulos todavía por cursar, si no me equivoco. Sí, algo así, ¿no? Ah, no, perdón, son 12, ¿verdad? 12 módulos. Entonces te quedan 8 módulos todavía, pero esos 8 módulos, por cierto, se han arrimado a buen árbol, y no se los digo por solo porque trabajo aquí, yo trabajo para otras empresas también, pero he estado en todos los centros de capacitación de inglés para el trabajo, o sea, este curso, y este es el único lugar en el que no hay pausa. Aquí no le vamos a decir, mira, no podemos abrir tu grupo porque no tenemos suficiente gente. Hay que esperar 1, 2, 3 meses para el básico 6. Eso no va a pasar aquí. Ya las 2 semanas, yo creo que ya lo experimentaron los que han estado, pues ya se les está pidiendo los papeles para abrir el siguiente módulo, ¿no? No estoy mintiendo. Entonces, ojo con eso. Muy bien. ¿No afecta a Edwin? Afecta si tú solo venís a la clase y haces acto de presencia, apagas la cámara y eso se afecta. Ok, so ánimo. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Jennifer, levantaste la mano. Ajá. Sí, de hecho hoy por la tarde intenté abrir la plataforma, ¿verdad? En el link que me compartieron de por WhatsApp. Pero dice que solamente, permítame ahorita, veo específicamente como dice. Jennifer Beatriz. Dice que la inscripción es solamente por invitación, entonces no puedo abrir la plataforma y tampoco pude descargar el libro, ¿verdad? Porque no puedo entrar, solamente aparece la hoja de presentación del módulo y dice que es por invitación, algo así. Ok. Ataquemos el problema inmediatamente. Supongo que no eres la única que tiene ese problema. Entonces, quien tenga ese problema, que no tiene acceso a la plataforma y no haya podido descargar su libro, o incluso que no esté en el grupo de WhatsApp, escríbame acá al grupo de Zoom, al chat de Zoom, si no tiene WhatsApp. Si está en el grupo de WhatsApp ya aceptó la invitación al grupo de WhatsApp que fue enviado a su correo electrónico, por el grupo de WhatsApp. Si no tiene grupo de WhatsApp, con la clase, pues hágalo acá en Zoom. Solo pónganme su nombre y el problema que tienen. Si es plataforma, plataforma. Si es WhatsApp, WhatsApp. Y ahorita lo solventamos. De hecho, yo puedo ahorita enviarles el link del grupo de WhatsApp por el chat de Zoom para que ya estén unidos ahí, porque esto sí es importantísimo, estar en el chat de WhatsApp. Ok. ¿Cómo solvento eso? ¿Problemas técnicos con la plataforma? ¿Errores en los exámenes que aparecen en la plataforma? ¿Son documentación? Todo eso es de administración. Pero yo puedo comunicarles y pedirles de favor que nos ayuden, que nos apoyen. ¿Algo otra pregunta? ¿Duda, inquietud, sugerencia? No. Calle ahora. ¿Cómo es? Hable ahora, cae para siempre. ¿Cómo?
No, teacher. Okay, Irma. Perdón, hay una alumna, una compañera que dice iPhone de Panjotter. Me parece que, ¿cuál es su nombre? Perdón, no es Úrsula, es... Jill. Ah, Jill. Jill Yvonne Mengíbar de Castellano, ¿verdad? Yes. Ahorita, right now, let me correct that. Ok, ya, ahí está. Ok. Ah, por cierto, Jill es con G o con J. J. J, ok, lo voy a corregir en el listado también, porque si no, no es usted. Okay. Okay, okay. Any other question? No more questions? No? Okay. Good, let's practice then. Vamos a practicar. Si no se los han enseñado, hablar inglés es tan fácil como agregar un verbo después de esa palabra que acabo de decir. Let's. Okay, let's practice. Let's dance. Let's talk. Let's see. And so on. Let's see. So, bien, esto es algo que solo será en los cursos de básico. Ahí le va la boca fea. So, step number one. Show. Les voy a mostrar cómo se debe de leer esto. Okay. Our topic, nuestro tema del día de hoy es mark steps in a process. Mark steps in a process. So, at the end of this class, you will be able to mark steps in a process. First, second, finally, third, and then after that, later, okay? So, let's talk about this. To warm up, para calentar, let's read this conversation and then we do a role play. So we have Ana, Mark, and Diana, trios, three people in a conversation. So let's see. Listen, just listen. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Bien, eso fue slow motion, cámara lenta. Vamos con la forma normal, ¿ok? Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds.
Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not gonna lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Bien, la mayoría no ha descargado el libro, supongo. Entonces voy a enviarles una captura de esto. Pero antes, questions, preguntas sobre la pronunciación de alguna de estas palabras o su significado, their meaning. So, ¿qué vamos a ocupar para ir evitando el español? Yo estoy hablando demasiado español. So, what's the meaning of? Okay, repeat. What's the meaning of? Teacher, what's the meaning of? Teacher, what's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of? What's the what meaning, for us the meaning, of? Meaning of? What's the meaning of? Okay. Y me dicen la palabra, ¿verdad? What's the meaning of? ¿Qué quiere decir tal cosa? Teacher, how do you pronounce? Okay. And you say the word. Intentas pronunciar la palabra, okay? Teacher, how do you pronounce? Ojo, le voy a enseñar inglés nativo de una sola vez. No voy a ir. How do you pronounce? Okay, now, how do you? How do you? Mira, how do you? How do you? How do you? How do you? How do you pronounce? Hey, perfect. How do you pronounce first? Okay. How do you pronounce first? Oh, you say first. First. For example. First. ¿Cómo se pronuncia? Okay. Very good. Okay, let's try it. Vamos a intentar utilizar ese lenguaje. Come on. A ver qué palabras de acá no te cuadran, no has visto antes. Buble. Again. Buble. Book. Liar. Wait. Bubble. Bubble. Aquí. Sí. Bubble. Okay. Bubblegum. Bubblegum es una palabra compuesta. Sí. Goma de mascar. Burbuja de goma. Chicle. Bubblegum. Bubblegum. Repeat. Bubblegum. 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 Very good. Gum, gum, gum. Gum, gum. Good. Ajá. Hey, pero no hiciste la pregunta. ¿Quién fue, Edwin? Yes. Teacher, how do you pronounce buble? Okay. A la próxima. Ajá. Next. Teacher, what's the meaning of thick layer? Good. What's the meaning of thick layer? A thin layer. Oh, well, we have thin layer and thick layer. Okay. Thick. Gross. Gross. Grueso. Okay. Una capa gruesa. A thick layer of chocolate. 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 A thick layer of chocolate. Eso es grueso. A thin layer. A thin layer es lo que sería estar delgado, ¿ok? Thin layer. Una capa layer. Delgada de chocolate. De sliced almonds, I'm sorry. Ajá. Layer. So, una capa delgada o una capa gruesa. Thick, thin. Thick,
thing. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Next, next, next. Teacher. Mm-hmm. Sonia. What's the meaning of diabetic? What's the meaning of diabetic? What's the meaning of diabetic? It's a sickness, it's an illness. Es una condición de salud, diabético. ¿Es la diabetes? Sí. Es en español diabetes. Este es el pronombre, diabético. Diabético. Y dice, but what about people who are diabetic? ¿Qué hay de la gente que es diabética? Can they eat it? ¿Pueden comerse el chocolate? Okay. No. 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 Okay. Let's see. Se me están quedando atrás. Vamos, chicos. Ánimo, ánimo. Vamos juntos. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? ¿Quién me traduce? Would you explain us what the manufacturing process is? ¿Podría explicarle cómo es el proceso de facturación? Muy bien. ¿Podrías explicarnos? Proceso. Ajá. ¿Cuál es el proceso de manufactura? Very good. Good job. Ajá. Next. Absolutely. This is how we make our top seller. Hasta acá llegué. Absolutely. This is how we make our top seller. Mm-hmm. A ver, el inglés se parece mucho al español a veces. Absolute. ¿A qué te suena eso? No me voy a decir a la botella aquella, no. Absolute. No. Esa sí la conoce. Ah, ok. Absolute. ¿Qué quiere decir absolute? Absoluto. 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 Ajá. Absoluto. Ahora, si le agrego una palabra como absoluto o completo, complete, o no sé, muchas otras. Le agrego la L y eso lo convierte en un adverbio. Esa L y, métete en la cabeza, agrega la mente al adverbio. ¿Absoluto? Absolutamente. Absolutamente. Muy bien. Rápido. Adjetivo, rápido. Ahora es adverbio. Quickly. Quickly, rápidamente. ¿Sí? Métanse eso en la cabeza. L-Y es mente, ¿ok? Rápidamente. Ágilmente, lo que sea, ¿no? Ok. So, absolutamente. This is how we make our top seller. Ok. Bien, time's up. Bien, lo siento, voy asignando tiempo a cada... task a cada. Ese es el problema ya de este punto. Se me olvida el español. Créanlo, no. Se siente feo. No me gusta que se me olviden las palabras en español. Cada una de las tareas que vamos ejecutando tiene un tiempo determinado en el cual las debemos de llevar a cabo. Si no, nos quedamos atrás. Ya vamos atrasados, de hecho. So, les envío esto ahorita. Necesito tríos. Voy a hacer tríos con todos. Lo voy a dividir en grupos pequeños de tres, para que participen y puedan repetir, repetir, repetir. ¿Ya hicieron esto? Esto es un role play, un juego de roles en el cual necesito una Ana, un Mark y una Diana. ¿Ok? Creo que ya estamos todos familiarizados con esto, ¿no? Entonces tú lees, si tú eres Ana, vas a leer solo lo que dice Ana. Si eres Mark, solo lo que dice Mark. No importa que seas hombre y quieras ser Ana, el punto es practicar, ¿eh? Cada uno. Tampoco es necesario organizarse y desde ya se los aviso. Les divido, van a grupos pequeños. No se presenten, no se organicen. De un solo. Ok, I'm Anna. Y empiezas, Mark, would you explain us what the manufacturing process is?
lee el que quiere ser Mark, luego lee la que o el que quiere ser Diana para ahorrar tiempo. Básicamente eso. ¿Preguntas? ¿Questions? No, no questions. Okay. No question. Okay, let's go then. Bien, vamos a hacer como 3 or 4, okay. Let's go. Acepten la invitación. Para los que están por primera vez, les va a aparecer un recuadro con una invitación. Y por favor, encendamos la cámara para no sentir que estamos solos ahí en el grupo. Let's go, let's go. Vamos, nadie se queda en ese grupo solo. Tienen que aceptar la invitación. Si no les llegó, me avisan, por favor. Okay, Silvia, Henry, Jill, Arlene, si me hacen el favor de unirse a sus grupos. Mm-hmm. Mark, would you explain what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our tools. Seller first, we undeclare us. Dijo que esa palabra se pronunciaba chocolate. Chocolate second, we add undeclare of. Es así, no sé cómo se pronuncia. Sliced. 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 Sliced almonds. Mm-hmm. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. ¿Quién es Diana? Yes, yo. But what about people who are diabetic? Can eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider it. Those customers, and we have other products. We have a candy bar, a bubble gum, white zero sugar content. Great, let's take a look. ¿Alguien más quiere ser Mark? Ese es el punto, hay que rotar los personajes. Muy bien, muy bien. Come on. Ahora Joanna. Excellent. Continúen así, roten. Okay. Diabetic. 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 Así. Yes. Diabetic. But what about people who are diabetic? Can they eat it? Creo que ya no vamos. No. Okay, I'm not going to lie, the amount of sugar is too high. We can sugar. Sugar. Sugar.
Yes, please. Come on. Sugar is too high. We considered those customer, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Sugar. Great. Let's take a look. Okay. Ahora yo soy Ana, ¿verdad? Yes. Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. No. No. Al contrario. Okay. Pensé que se había terminado el tiempo. No. Vamos, vamos. ¿Quién es quién ahí? Solo estamos dos acá, ¿por qué? Sí, éramos cinco y de repente nos quedamos solo dos. Ok, bien, intentémoslo. Es que estoy tratando de compartir la pantalla a ella, pero no puedo. Porque no tiene ella la pantalla ni el libro. Pero sí está en el WhatsApp, ahí está la imagen de la conversación. Okay. ¿Ya se metió al WhatsApp? Por ahí va. Ahorita está compartiendo la pantalla de su celular. Ajá. Ya. Pero entonces aquí, ¿cómo es? Ahí está, muy bien. Sí, lo logré. Sí. Vamos. Yo soy Ana. ¿Yo empiezo? Claro. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Yo no puedo ver la pantalla. Un momentito, por favor. Hija, ¿cómo puedo regresar ahí a la sesión? ¿Quién no puede ver la pantalla? Ella. ¿Jill? Sí. Ok. Ah, sí, Úrsula está presentando. Sí, okay. Pero sí se ve, ¿verdad? A ver, Jill, con su dedo mueva. ¿Sí la ve? Ok, ya la vio. Sí, perfecto. Ya. Sí. Ok. Absolutely. Absolutely. This is how. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. That was great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Hey, you got it. Good job. Okay, ahora rotemos personajes. Okay. Empieza. Empiezo. Mm-hmm. Mark, would you explain use what the manufacturing process is? Absolutely. Thank you.
Ah, ya había estado en ese grupo. Ok, ¿cómo vamos? Ya practicaron varias veces, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, bien. Vamos a regresar entonces. Eso solo fue la primera práctica. Vamos a regresar. I'm sitting here in the boarding room. It's just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time and got nothing to do. I'm hanging around. I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. Good job. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Good job. And I wonder. Everybody, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky and all. It's just another good lemon tree. Good job. Now singing is good for your soul, okay? Cantar es bueno para el alma, but not for pronunciation, okay? Not for speaking. Eso no sirve para hablar. Sí sirve, así aprendí yo eso. Pero mi primer contacto con la música fue Frank Sinatra, Natalie Cole, Nat King Cole, los Beatles, Polanca, The Platters, and so many others. A mi tío le encantaba el jazz. Y mis papás se separaron cuando tenía 7 años y yo borré cassette de los 7 para atrás. No recuerdo nada. Pues un tío me regaló un diccionario océano de esos chiquitos que andaban antes por ahí, ¿se acuerdan? Porque yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás oyendo? Y me dijo, ah, eso es Frank Sinatra, eso es jazz, me dijo. Y yo, no, pero ¿qué está diciendo? Ay, si no sé, está hablando inglés, me dijo. Y me dio el diccionario, ¿no? Buscar la letra, empezaba el internet, los 90s. Buscar la letra y pues ahí te pones a traducir, me dijo. Yo, ok. Me entró una curiosidad por saber lo que era el mundo del inglés. Descubrí que eso te abre, o sea, es que, y aún a esas alturas hay muchas cosas que no están traducidas. Y cosas bien importantes, conferencias de Tony Robbins, de tanta onda, ¿no? Y es súper bonito, súper bonito. So, me enamoré. Gracias a Dios busqué algo de ese lado, no del lado de la droga, por la separación de mis papás, ni cómo refugiarme en otra cosa, sino que me clavé, me volví raro, eso sí, me volví súper raro, pero me encantaba el jazz. O sea, para mí, eso es lo mejor que puede. De ahí conocí a Pearl Jam, Led Zeppelin, Pantera, o sea, ya. A medida que fui creciendo, ¿no? El rock se volvió otra cosa. Y pues, la música siempre. El día que dejes de cantar, aunque seas triste o feliz, si dejas de cantar, te morís. Literal, no vas a sentir nada que estás vivo. O sea, cuando uno está vivo, siente esa emoción. Si no me creen, pregúntenle a Jerry Maguire, Tom Cruise. Buscando una canción que cantar cuando en su momento más épico de la película y no haya que cantar. So, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en algún momento en la clase ustedes ven que alguien dice algo y el teacher se pone a parafrasear una canción, sorry, lo siento, pero mi mente es muy musical. So, ese es el punto. Vamos a atacar ahorita áreas de oportunidad que vi dentro de él, dentro de la lectura. Solo un minuto. Okay.
Okay, sorry guys. El más chiquitín venía a decir buenas noches. So, okay. Let's see. A este punto, ¿cómo hago, teacher, para aprender a hablar así como se leyó eso? Les decía, vuelvan al video, revísenlo. Número dos, no sé si ya les dijeron, a ver, alguien que me diga, ¿ya saben qué es el estrés de la sílaba? The syllable stressed. No. 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 Escuché un yes y como 10 no. Okay. So, let's see. Let's talk about this. Bien. Cada vez que escuches una nueva palabra o la leas en un libro, que por cierto leer es una gran cosa, les recomiendo El Alquimista de Paulo Coelho. Si alguien lo quiere, me escribe. Yo tengo la versión en PDF del español y del inglés. No debería decir esto, hay derechos de autor en esto, pero bueno. Anyways, eso ayuda. Es el 99, está al 99% traducida apropiadamente. Y me gusta El Alquimista. Bueno, ¿qué aprendí yo de pequeño? Que toda palabra, cada una de las palabras en inglés tienen una sílaba estresada. No sé quién me dijo esto, pero le agradezco mucho. Descubrí que lo único que tenía que hacer era marcar dónde estaba el estrés de la sílaba. Si recordás, en tus años de primaria te explicaron que las palabras se dividían en sílabas, ¿no? Pero aquí no existe eso de las agudas, las esdrújulas, las sobresdrújulas y no hay que... No, no existe la tilde en inglés. Existe la sílaba estresada. Entonces, por ejemplo, esta palabra, ¿quién me la lee? Explain. 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde está la fuerza de voz? Explain. No digo explain. Explain. No, explain. Entonces vengo yo y una forma que yo ocupo es poner como un triangulito arriba de donde está el estrés. Solo eso. Solo estresar la sílaba de esa manera. Ahorita que estás aprendiendo. ¿Ok? La siguiente palabra estará bien pronunciada. Manufacturing. 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 No. Ajá. Excellent. Ahí está. Entonces yo pongo atención y veo que aquí está el estrés. Manufacturing. Manufacturing. ¿Y será process o process? Process. Very good. Process. Absolutely. Absolutely. Oh, absolutely. ¿Dónde se ve ese ahí? Absolutely. A ver. Absolutely. 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 ¿Será la última sílaba? No. No. Absolutely. Absolutely. Man, absolutely. Lu. Okay, Lu. Absolutely. Y así, ¿no? Pero ¿y cómo sé que se estoy pronunciando bien? Juglish.com. Ahí está el link, mete la palabra, escucha, identifica dónde está el estrés. Okay? It's important. Es muy importante para pronunciación. Ok, número dos, cada palabra tiene un sonido final. No voy a decir explain, explain, no sé, una palabra más. Oh, gray, gray, sound gray, sound gray, sound gray. Los gringos identifican a los latinos porque no pronuncian los sonidos finales. Este mexicano, dicen. En serio. Sound great, no, sounds great. Sounds great. Tenés miles de músculos en la boca y hasta el día de hoy quizás no los ocupas. No soplas con la lengua entre los dientes. Que esto se va a dar muchísimo cuando tienes una TH al principio de una palabra y suena Z. Por ejemplo. Zero. Ah, thick, thick. Thick, thick layer. Thing. 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 Okay, thing. Thick.
Thick, thick. A veces soplas y a veces no. A veces suena más a de. Then, and then, and then, and then. Ok. Y así podríamos seguir toda la noche hablando de reglas que están dentro de esta conversación. No digo the amount, digo the amount, the amount. Solo enfócate en que la THE, ese artículo, si lleva una vocal después de él, va a sonar a the amount, the amount of sugar. Bien, voy rápido con las áreas de oportunidad que identifiqué mientras que ustedes estaban practicando. Ok. Explain, 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 decían por ahí. Manufacturing, manufacturing. Absolutely, absolutely, absolutely. Ok. Esto es común, no se preocupen, y hay que, pero hay que atacarlo rápido, ¿eh? First, first, first. Son tres sonidos. El primero es mi labio inferior debajo de los dientes superiores y soplo. Segundo sonido es una E, no es una I. So digo fer, fer, fer. Tercer sonido, son cuatro sonidos. Tercer sonido, la R no existe en el inglés, existe una R. Y digo fer, la lengua hacia atrás, enrollada, enrollada. Fer, fer. Como que le, así como le decís a Fernando, ¿eh? El diminutivo de Fernando. Fer, fer, fer. Y luego soplo, soplo entre los dientes. Furs, furs. Y por último, voy a hacer que la punta de mi lengua toque. Hola. Hola. Acuérdense, si están hablando con alguien más, apaguen su micrófono. Ok, decíamos. Otra vez. La punta de la lengua atrás de los dientes superiores y digo first. First. A ver. Vamos a ver si entendieron. Let's see, Henry. First. Puso con el micrófono. First. Mm, extienda la S un poco más. First. First. Good. Ahí va. Very good. Sonia. First. 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 Hey. Good. One more. Once more. One more. Una vez más. First. First. La T al first. Final no suena. ¿Qué hago entonces? Me enfoco en la S y el sonido final. ¿Cómo le hacen los gatitos cuando están pequeños, Sonia? La punta de la lengua atrás de los dientes superiores y empuje. Ahí, ese sonido tiene que salir al final. Vamos, me enfoco en extender la S. First. 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 Yay, good. Bien, Catherine. First. First. Good job. Uno más. Vamos a ver. Alguien que no haya participado. ¿Qué? ¿Por qué no encienden la cámara, chicos? Vamos. Reina. First. First. Mm, extienda la S. First. First. Good. Ahí va. Entonces, ¿cómo logro perfeccionar esto? Repetir, 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 repetir. Revisar, revisar, revisar. Que lo esté haciendo bien. ¿Cómo reviso? Me grabo en el teléfono. Me escucho. ¿Ok? Good. First. Thick. Decíamos thick, thin, layer. Esa palabra. Vamos a ver. Oh, diabetic. 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 Y muchas chicas, Dios mío, tenemos muchas mujeres en el grupo. Por favor, la palabra sugar. Yes, yes, please. Somos diabéticos y seguimos pidiendo azúcar. Sugar. Sugar. Y para los que estamos mayores, ¿cómo era? Honey. Oh. No, no era así. Sugar. Oh, honey, honey. Sugar, oh, honey. Honey, honey. Uh-huh. You are the queen. I can't remember the lyrics. No me acuerdo de la letra. Okay. Good. What's next? We have to discuss the following questions.
What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? So what words did Mark use to indicate the parts of the manufacturing process? Mark used first. First, very good. Uh-huh. Second. Finally. And finally, yes. You got it. Could you send me a copy of the book, please? Le voy a descargar el PDF de básico 5 y se lo voy a enviar por el WhatsApp también. Aunque sí necesitamos, como inglés corporativo, que tengan acceso a la plataforma. So yes, those are the words. First, second, first. I'm sorry, first, second, finally. Those are the words. What are the negative sides of Mark's product? What are the negative sides? The amount of sugar. The amount of sugar, yes. What else? Is that it? Is that it? Yeah, that's it. Not for all people. It's not for all people. Yes, it's not for all people. Cannot be eaten by diabetics. Okay, good. So words to marking steps in a process. El presente simple tiene cinco usos el presente simple. Alguien que me lo diga. Estoy hablando en español. Si hablo en español, quiero español de regreso. ¿Cuáles son los usos del presente simple? ¿Qué es el presente simple? Usos. ¿Cuándo ocupo presente para simple? Rutina. Rutina diaria. Excelente. Instrucciones. Instructions. Very good. Okay. ¿Qué más? Come on, guys. Descripciones. Describing people. Yes. Llevamos tres. Ajá. This is one. Este es uno. ¿Será esto instrucciones? Sí. Processes. Processes. Procesos. Describís el proceso primero y exactamente necesitas utilizar conectores que indiquen procesos. Pasos. First, second, third, then, later, after, right after, next, finally. Les voy a enviar. Miren. Yo con los grupos de básicos soy muy clavado en el sentido de que me gusta darles cosas como para que se motiven. Entonces, ahorita que termine la sesión, les voy a enviar ciertos documentos. Un cuadro que no tenía nada que hacer en una tarde y me puse a traducir todos los conectores habidos y por haber que pude encontrar y pues sirve mucho. Para que los tengan a la mano, igual le voy a enviar unos listados de verbos para que ustedes los puedan imprimir cuando tengan tiempo y puedan realizar, si desean, la dieta, ¿verdad? Esta semana en las sesiones de uno a uno voy a procurar reforzar gramática. Entonces vayan pensando, no sé si ya vino Oscar, creo que se llamaba, ¿no? Oscar Humberto, hello. No, Oscar Humberto is not with us yet. No está con nosotros aún Oscar Humberto. Pero bueno, entonces Elizabeth del Carmen, vaya pensando en qué tiempo gramatical necesita que abordemos en los 10 minutos que nos vamos a quedar, si Elizabeth está aquí. Elizabeth, ¿está entre nosotros? Are you among us? Okay, no, Elizabeth, I want to make sure. Sylvia, Evelyn, yeah. Sylvia, Evelyn is with us. Hello. Okay, nos quedamos 10 minutos al final de la clase. No es pregunta. Eso no es pregunta. Okay, oye. Sí, por favor. Sí. Okay. Se voy en orden, les decía al principio de la clase. Si Oscar no está, Elizabeth no está, pues voy con Sylvia, Evelyn al final de la clase, 10 minutos, okay. Okay. Good. So, y mañana vuelvo a preguntar por Oscar, por Elizabeth. Si no, vamos con Henry. So, vamos pensando en qué tiempo gramatical vamos a hablar al final de la clase. Okay. So,
What are these? These are connectors. Son conectores. Interjections. Algunos le llaman. No, linking words. Linking words le llaman algunas personas. Algunos teachers. Palabras de anclaje, de conexión. No es lo mismo que conectores, connectors. Y pues son first, que ya sabemos qué quiere decir. Primero. Exacto. Very good. Second. Segundo. Third. Tercero. Then you have then. What is then? Exacto. Así como el Capitán América, ¿verdad? Y luego. Luego. Ok. Later. Después. Después. Más tarde. After. What is after? Después, exacto. Después. Right after. What is right after? Esto suena a video de TikTok, ¿verdad? Después, después. Justo después. Right after. Next. Luego. O después. Okay. And finally. Es decir, todos estos son sinónimo de después, sinónimo de luego. ¿Por qué? Porque estás narrando un proceso que va paso a paso y pues hay que ir diciendo lo mismo repetidas veces, ¿no? Luego, después, a continuación, ¿ya? Bien, el punto es no sonar redundante, al igual que en el español. Así como muchos videos que vas a encontrar y dicen... el cual, no, no, ¿cómo es que dicen? Se me olvida esas palabras, gracias a Dios se me olvidaron. Pero bueno, mucho repetir lo mismo, ¿no? Bien, first, veamos un ejemplo. Combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately, ojo, separately, combine flour, ojo, flour, no es flour, ojo, flour, así como flor, flour, baking powder, no es powder, no, okay, powder, obvias un poco la W, powder, and salt, no es salt, es una O, salt, de nuevo, second, separately, combine flour, baking powder, and salt, third, combine both mixtures, with milk. Later, chill for 1 hour. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Aha. Teacher, what's the meaning of? Teacher, can you repeat? Okay. Teacher, what is the meaning of bacon? Teacher, what's the meaning of chill? Thank you. Chill is a synonym of relax. 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 Thank you. Uh-huh. Por eso me dio risa, porque dice later, chill for 1 hour. Relax for 1 hour. Uh-huh. About a quart inch thick. Can somebody translate that to about a quart inch thick? Teacher, what's the meaning of mixture? Mixture. Mixture, yes.
Good job, mixture. Mezcla. Roll the mixture. But what is roll the mixture? Roll the mixture. Roll the mixture. By the way, what are we cooking? ¿Qué estamos cocinando? Cookies. Cookies, right? Okay, so roll the mixture. What is that? Envuelve o enrolla. La mezcla. Uh-huh. To about a quarter inch thick. Cerca de. ¿Cómo digo cerca de? To about. A quarter inch thick. O sea. Un cuarto de pulgada. Ajá. Alrededor. Ajá. Alrededor de un cuarto de pulgada de grueso. Un cuarto de pulgada de grueso. Yeah, because estamos haciendo la base, ¿verdad? Es tener un grosor para las galletas. Ok. And next. Ojo. Cut cookies. Ajá, eso es una O, ¿eh? No es una U. Cut cookies. Okay. Finally. Bake 14 minutes. Esa es una pronunciación que no le he podido quitar a mi señora. Que si no la estoy viendo, no me ve. Ahí fue donde entendí yo que tenía que mostrarle los labios a los alumnos. Porque hice ese experimento varias ocasiones con ella, con palabras que terminaban con ese sonido. Miren, K. La K viene de acá, de la garganta. Dices, bake. Entonces, no le estaba viendo y le decía, repeat, bake. Y me decía, bait. Ajá, y así muchas palabras, ¿no? Late, me decía, late. El audio no lo tenemos muy desarrollado en la mayoría, entonces es mejor ver, ¿ok? Decimos, bake for 10 minutes. Minutes. Bake. Minutes. 10 minutes. Ok, so, for tomorrow, le voy a dejar homework. Vamos a llevar a cabo esa actividad para realizarla juntos a la primera hora de mañana, ¿no? Read the description of the top-selling product of a chocolate factory in El Salvador. Entonces, ustedes individualmente bajen el libro. Es más, ya les voy a enviar esta imagen, todo esto a su WhatsApp, para que puedan realizarlo y traerlo listo mañana y poder debatir con sus compañeros en pequeños grupos. ¿Cuál será el orden correcto? Aquí solo les da el primer paso. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mess. Entonces, ¿cómo es la descripción del producto que más se vende en esta fábrica de chocolate en El Salvador? Esos son los pasos para producirlo. Entonces, para mañana, tráiganlo ya ordenado según su propio criterio, lo que ustedes crean convenientes. Aquí le van a poner en estos recuadros el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 pasos. Y mañana vamos a ver si quién lo tiene en el orden correcto, ¿ok? Got it. Bien. Es la primera clase. Les suplico estar a tiempo en la medida de lo posible. Yo comprendo que todos trabajamos. Todos tenemos una vida y es difícil, ante todo en nuestro país es bien difícil. Hay que trabajar mucho, ¿verdad? Para poder salir adelante, la situación está difícil, hay que cuidar el trabajo. Pero sí, en la medida de lo posible, traten de estar a tiempo. Si no pueden estar a tiempo, tranquilos, únanse en cuanto les sea posible. Y número dos, sí necesito que participen. Tengo que hacerlos hablar a todos. El número tres, las cámaras encendidas. En este momento voy a pasar la asistencia y necesito que todos enciendan su cámara cuando pronuncie su nombre, por lo menos. Oscar Humberto Argueta.
No show. Okay. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Silvia Evelyn Romero Bautista. Didn't get it. No le escuché. There she is. Okay. Y nos quedamos 10 minutos, Silvia. Gracias. Henry Giovanni Rivas Rivera. Good night, teacher. Good night. María Epifanía Castro. Present, teacher. Thank you. Good night. Irma Good Noemí night. De Jesús Martínez. Present, teacher. Good night. Night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present, teacher. Thank you. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Dalila Abigail, no. Okay. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Good night. Good night. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Present teacher. Good night. Good night. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present teacher. Good Thank night. You. Good night. Erlin Melquisedec Castro Cortés. Erlin, no. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Present. Good night. Good Alex, night. Alexa Marcela Sivian de Montenegro. Present teacher. Good night. Arely Isabel Campos Hernández. Oh, okay. Thank you, Arely. Okay. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Good night. Good night. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher. Good night. Good night. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Hey, good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Thank you. Okay, Silvia. ¿Sí? Ok. Bien, en estas sesiones, pues la primera vez que soy con ustedes, yo usualmente hago dos preguntas, a veces se vuelven tres, pero son dos primordialmente. La primera es, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés hasta este punto, sin mencionar academias, pero cuál ha sido su experiencia? Y la segunda, pues va muy relacionada, ¿cuál siente usted que ha sido como eso que no le ha permitido hablar inglés o le ha costado más en inglés? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la parte que más le ha costado en inglés? ¿Es el listening, el escuchar, entender, leerlo o hablarlo? ¿Qué será? Hablarlo. ¿Hablarlo? Sí, porque algunas cosas las entiendo. Pero ya para responder como tal, a veces como que no tengo todas las palabras. Sí, yeah, pero ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Esta es la primera vez que está aprendiendo? No, solo digamos el básico de la universidad y la vez pasada que pasé el módulo 4, digo, ¿sí? Uh-huh. Sí, el 4. Uh-huh. El 5. ¿El 1, el 2 y el 3 no los recibió? No. Ah, ok. Entonces, digamos que quedé para el 4 desde la evaluación que me hice, va. Uh-huh. Entonces, y pues, quizás sí lo entiendo y puedo interpretarlo tal vez mentalmente, pero así como que fluido expresarme o hablarlo, no mucho. Mm. Ok. ¿Y con la gramática cómo le va? Quizás de notas. Si lo pongo como un porcentaje, quizás un, no sé, del 1 al 10, quizás un 5. Ahora, me dice la universidad, ¿hace cuánto que vio
inglés en la universidad? En el 2014. Ah, no, no hace mucho, no, hace 7 años. Pero es que lo que uno aprende, si uno no lo está practicando, se olvida. No mecánicamente, porque andar en bicicleta jamás se olvida. Claro. Aprender a manejar igual, y muchas cosas, ¿no? Ahora, no sé si me comprende un poco lo que les estaba sugiriendo, que es muy útil, la verdad, poder realizar ese ejercicio, veamos. A ver, ya vieron el presente simple en estos módulos anteriores. Si lo recuerda, tal vez lo podemos recordar rapidín. Para hacer oraciones con ese tiempo gramatical, necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento para hacer una oración en positivo. A ver, intentémoslo. Cualquier sujeto. María. Ok. Cualquier verbo. Listen to music. Ajá. Listen. El complemento sería to music. Ok. Ahora, cuando tengo terceras personas como she, he o it, otra vez she, he o it. O it. 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 Cuando es sujeto, sí suena it. Cuando es un objeto, suena it al final. Ya le explico. Entonces, sujeto, aquí voy a modificar el verbo. Listens to music. María listens to music. Listens. No se siente mucho la diferencia, pero sí. Hay que poner una S al verbo en las oraciones afirmativas. Ya. Yeah. María listens to music. Ahora, ¿cómo hago este sujeto un objeto? Quiere decir eso, ¿verdad? It quiere decir eso. Entonces, María listens, quiero decir, esa canción. María listens to it. Ah, María listens it. Listens to it. Ok, to it. Así. Esto reemplaza la música. María listens to it. María escucha eso. Ajá. María listens it. María listens to it. It. Ahí es donde suena it. Ok. Sí. Ahora, ¿cómo hago la... la dislexia, perdón. Music. ¿Cómo hago la oración negativa? La misma oración. A ver, María... Not. Entonces necesito un auxiliar. Sujeto más el auxiliar del presente simple, que es do o does. Lo mismo, dependerá, ¿no? Si estoy ocupando he, she, it, voy a ocupar does. Si ocupo he, she, it, entonces do o does, y ese va acompañado del not. Luego, María, doesn't the music. ¿Doesn't y el verbo? Music. Eso es lo más común, fíjese. Siempre nos olvidamos del verbo cuando estamos haciendo oraciones negativas. Oh, sí. Sí, sí. Entonces, sí. La invito a hacer eso de la tarea. Mire, porque le va a pasar esto exactamente. Se le va a olvidar el verbo. María, doesn't. Listen, y aquí ya no modifico el verbo porque tengo el auxiliar ya modificado. ¿Sí? María doesn't listen to music. Music. Okay. Vamos con la pregunta. Entonces sería do o does, dependiendo del sujeto. El sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, perdón, y el question mark. Sería... María. Sigamos la fórmula, a ver. No, sería permítame. Mm.
Does María. Ahí está muy bien. Does María. Listen to music. Ahí está. Y el question mark. Good. Ya ve, sí funciona, porque esto al final, ya tengo una oración, ya tengo un verbo y una palabra. ¿Cuál es mi verbo? Sería listen, mi palabra, music. Ya tengo positivo, negativo, pregunta, ahora agarro otro verbo, otra palabra y vuelvo. Positivo, negativo, pregunta, puedo cambiar el sujeto, ocupar otro verbo, otra palabra. Y al final subrayo, ocupo colores diferentes y mi cerebro sin esfuerzo se va a grabar el verbo y la palabra. Por lo menos dos verbos, dos palabras se va a grabar a diario si esto lo hago a diario. Por eso es que esto, ese ejercicio funciona. Porque al final uno se topa, se da cuenta. Uno dice, bueno, tú es dos. ¿Tengo que modificar el verbo o no? Y la única manera de aprender es equivocándose. Así de que, ánimo. Claro. Ánimo. Okay. Cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Escríbame en el WhatsApp si me necesita y con gusto le ayudo en lo que necesito, ¿ok? De acuerdo. Good night. Good night.